Oración diaria por los hijos. Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos. Aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera, predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos, que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos están más unidas, gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche oramos por tus hijos y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 3. Señor, ¿cuántos son mis adversarios? ¿Cuántos los que se alzan contra mí? ¿Cuántos los que me dicen, ya no tienes en Dios salvación? Mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tan pronto como llamo al Señor, me responde desde su monte santo. Yo me acuesto y me duermo y me levanto. El Señor me sostiene. No le temo al pueblo que me rodea, que por todas partes me amenaza. Levántate, Señor, sálvame. Oh Dios mío, tú golpeas en la cara a mis enemigos y a los malvados les rompes los dientes. La salvación viene del Señor. Que tu bendición venga sobre tu pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Señor, el día ya ha terminado. Las estrellas embellecen el cielo con su brillo, y yo estoy delante de ti para darte gracias por cada momento vivido en este día, por cada persona con la que compartí y porque a todo momento puedo sentir tu milagrosa presencia en mi vida, guiando mis pasos, llevándome por el camino correcto y librándome de todo mal y peligro. Gracias, Señor, por iluminar nuestra senda
por la familia, por mis hijos y por los amigos, pero ante todo, gracias por la paz en nuestros hogares, por todas las cosas bellas que nos regalas y por todas las bendiciones que tú derramas día tras día en nuestras vidas. Señor, te pido que en esta noche seas tú cuidando el sueño de cada uno de mis hijos, dándoles un descanso placentero y vigilado por tu mirada bondadosa y protectora. Por favor, bendito Rey, rodea el lugar donde se encuentran mis hijos con tu santo manto y líbrales siempre de todo mal y peligro. Te pido, amado Rey, que esta noche podamos experimentar la paz y la serenidad que solo da tu presencia. Te suplico que liberes nuestra mente y nuestro corazón de las angustias y preocupaciones y que nos permitas un nuevo amanecer en fe y optimismo para poder enfrentar y vencer por sobre todos los problemas que podamos estar viviendo día con día. Amado Padre Celestial, tú eres todo para mí y sé que solo con tu ayuda podré alcanzar aquellos milagros por los que tanto he orado, especialmente, Señor, por la conversión de cada uno de mis hijos y de toda mi familia. Los reclamo para tu servicio, Señor. Te pido, Señor, que seas tú quien dirija siempre mi caminar y me permitas superar las pruebas, obstáculos, las dificultades y poder alcanzar una vida de alegría, salud y abundancia económica y espiritual. Mi amado Señor, gracias por escuchar mi oración y gracias porque sé que tú siempre estás a mi lado y al lado de cada uno de mis hijos y familiares. Por favor, ilumina esta noche y si es tu voluntad, concédeme la dicha de un nuevo despertar y en tu sagrado nombre, ayúdame a vivir un nuevo día de conquistas, bienestar, bendición. Santísima Virgen María, a tu corazón inmaculado nos consagramos y te suplicamos que en esta noche nos protejas de todo mal y de todo peligro. Amén. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Te invito para que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos nos encontramos haciendo la cadena de oración por los esposos. Si eres esposa, hoy yo te invito para que nos acompañes en esta cadena de oración. Aquí abajo en el enlace, en la descripción, te dejo el enlace donde puedes seguirnos con esta cadena de oración. También en nuestro canal de YouTube
Tenemos la cadena de oración por 40 días seguidos por los hijos, donde oramos por diferentes necesidades de los hijos y de la familia. También abajo te dejo el enlace. Déjanos abajo en los comentarios tus necesidades para que nosotros te podamos apoyar en oración. Recuerda, no estás solo. Este canal de YouTube, Misionera Predicadora, es un canal donde te apoyamos en oración para que salgas adelante y en victoria en el nombre del Señor Jesús por cada una de tus necesidades. Entra a nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, y te vas a encontrar con las diferentes oraciones que tenemos. Está el Rosario de Liberación por los Hijos. El Rosario de Liberación, también está el Rosario de San Benito por los hijos y diferentes oraciones que yo sé que van a llegar a lo profundo de tu corazón. Te invito para que estés muy pendiente porque pronto vamos a dar un número telefónico donde vas a poder escribirnos tus intenciones para que nosotros la podamos colocar en el altar de la Santísima Virgen María. Que Dios te bendiga. Y recuerda, Dios te ama.